Bueno, muy buenas noches a todos. Hoy es 2 del sábado 2 de diciembre y son las 8 y 21 minutos. Vamos a hacer este video porque vamos a mostrar cómo sacar los David. Yo tengo, vamos a ver, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 David. Me faltan 2 para tener los 12. Para ya jugar en guerra. Entonces tengo 2.396 fichas. Ya hice la redada. Y vamos a ver cuánto nos cuesta sacar esos 2 David. Y si lo sacamos, ¿verdad? Así es que aquí vamos, 2.396 fichas. Lo vamos a buscar por 3. Yo le digo a muchos amigos que me escriben al WhatsApp que hay veces se desesperan, se impacientan, se gastan todas las fichas, pero así lo único que van a hacer es pasar el tiempo y no van a sacar sus David. Yo ahorita acá quiero aprovechar, porque así ya aprovecho a grabar el video, a enseñarles más o menos, y ya salgo de eso también, ¿verdad? Ya solo quedo recogiendo fichas. Acá está Pacho, que ahorita está en venta. Ya solo quedo recogiendo fichas para sacar neto. Creo que tengo 20 contratos, creo yo, no estoy muy seguro. Entonces 2.396 fichas creo yo que tenía. Así que ya casi vamos a llevar 100. Normalmente se gastan, ahí está el neto. Normalmente se gastan entre 200, 300, 400 fichas he gastado algunas veces para sacar al David por 3. Me ha salido por 2, pero no lo he dejado así, lo he buscado por 3. Y en algunas cuentas que ya tengo los 12 David, a veces cuando inicia la ruleta, ustedes saben que inicia y uno entra al mercado negro y pone la ruleta y me aparece ahí, a veces por 3, por 2, por 1. Pero ya tengo los 12 David en algunas cuentas, ¿verdad? Que son altas y ya juego guerra. Entonces 2.396, ya llevo más de 100 fichas. Y he visto las Maeve, he visto Neto. Vamos a ver, necesito un Velasco también para tenerlo para cuando voy de visita a algunos carteles. Ahorita estaba en el cartel de Unidad Táctica. He estado con mis cuentas. He estado con unos amigos también. La semana pasada creo que llegamos al cofre número 9, creo yo. Si no estoy mal. 2.396, ya llevo más de 200 fichas. Esta otra vez. Maeve. Tapacho por 3. Me gusta más este Neto, porque Neto le da salud a todas las construcciones. En cambio Pacho, ahí está por 1. Entonces vamos a seguirle dando hasta que salga por 3. Ahí está por 2. Más o menos 200 y piquito de fichas. Vamos a esperar que nos salga por 3. Y venga. Creo yo que tengo, ahí está otra vez Neto. En una cuenta ya me faltan 7 contratos de Neto, creo. Voy a ver si me acuerdo al final del video para mostrarles. No he hecho la rodada. No he hecho la ruleta, la rodada. 2.396. Llevamos ahorita 320 fichas. Es lo normal. Y aquí es donde se van todas las fichas. Ya. Hay quienes, por ejemplo, bueno, voy a hablar en mi caso, ¿verdad? Por ejemplo, yo cuando no sabía esto,
Por ejemplo, pasaba dos, tres casetas, ganaba los premios y me venía desesperado a ver qué sacaba, pero no. Así de poquito yo les he dicho a muchos que no. Lo único que vamos a hacer es perder la calma, como un amigo ahorita hace poco. Estaba muy molesto que iba 2024. Que iba a desinstalar el juego, que ya no lo quería. Y eso que está haciendo unos juegos, está ganando oro con VPN y sacó más de 4.000, bueno, 4.000 de oro creo yo, en menos de una semana y se lo gastó. Creo que solo sacó un David, me dijo, y aún no sacaba la ruleta. Que había gastado creo yo 600 fichas buscando al famoso David por 3. Ahí salió por 2 de nuevo. Creo que llevo 400 fichas ya. Entonces, vamos a seguir aquí. Vamos a hacer este video también para que ustedes vean todo lo que se gasta. Ahí está. Entonces, por fin nos salió por 3, 2.396. Entonces serían 19, 20, 21, 22, 23, 2.400. Que 470 y algo, 468 creo yo. Bueno, ahora vamos a darle. Recuerden que David sale más o menos cada 5 giros, más o menos cada 5 giros, y alguna de las veces cae dos veces seguida. Vamos a ver, llevamos un giro. Llevamos dos giros. Al segundo giro no salió. Y vamos a ver cuántos contratos. Ah, 17. Entonces tenía 5. Así es, 5 contratos. Y como tengo varias cuentecitas, a veces me enredo. Vamos a ver de nuevo. Entonces, Chanel, vení, venga. Ahí va un giro. Ahí van dos giros. No sé si son unidades mías, pero se actualizó el juego. Veo esta franja negra. Dos giros, creo que van. Este es el tercero, creo yo, si no estoy mal. Y otra cosa, cuando tengan su buen porcentaje de fichas y vayan a jugar la ruleta o a buscar el David, no se salgan para nada, porque si no cortan la línea, por así decirlo. Tienen que darle hasta que lo encuentren. Ya después sí se pueden salir. Por ejemplo, si tienen 22 contratos y ya no tienen fichas, si van al mapa a buscar oro, entonces pueden de nuevo girar. Incluso algunas veces me ha pasado, el otro día me pasó, ahí tengo un video, que aún tenía, fui al mapa, limpié el mapa y gané, creo, pavos. En Navidad, ¿verdad? Gané pavos para girar la ruleta y me cayó la estrella celeste, me cayó la otra. Total, saqué como 40 mil de oro, saqué un neto, creo yo, que son súper difíciles de conseguir. Y ahí cayó otra vez, seguidito. Lleven la cuenta para que miren. ¿Qué dicen? ¿Lo sacamos o no lo sacamos? Los dos David que nos faltan para tener los 12. Y si me salen, voy a aprovechar para buscar esas Maeve. O ya sea, si me cae neto, neto. Ahora está cayendo corridito. 8 contratos. Es decir que es altamente probable que pueda sacar los dos David.
Vamos a ver, porque algunas veces no sé si ustedes lo han notado, pero hace un cambio ahí y como que se tira a los otros. Ya van a ver. Cinco contratos. Bien, venga. Ustedes se van a dar cuenta cuando haga esos cambios que le di. Pongan atención. Ojalá que no, ¿verdad? Para que así los pueda sacar. Ay, está un clima fresco acá, lluvioso, 8 y 32. Sábado 2 de diciembre, ya viene Navidad. Fin de año, gracias a Dios. Está de nuevo uno más, tres contratos más y creo que lo saco. Ahí está, dos más me faltan. Y como vamos impar, ahí nomás dejamos un contrato para el próximo David. Ya tendría en mi cuenta 12 David. Por eso les digo que es mejor reunir de un solo las fichas. Más o menos llevo, pongámosle, 1000 fichas buscando a David, sacando un contrato, sacando los contratos. Por eso les digo que son más o menos 1000 fichas para sacar un David. Por eso fue que me animé ahorita a buscar los dos para ya salir de eso. Para que los que están iniciando a jugar vean también cómo es este asunto de los David y que no se desesperen, que guarden la calma. Que no se gasten las fichas. Ahí está. Mi onceavo David sería. Entonces, 1308. Vamos a ver cuánto nos gastamos para el próximo David. Ay, ojalá me cayera la estrella. Yo creo que más o menos unos 900. Mil trescientos ocho tenía. Bueno, ojalá lo saque. Lo malo que no cayeron otros premios más. Las XP. La habilidad, sicarios, para quemarlos, para talentos. Y ahora no ha salido. No sé si se dan cuenta que ahora no ha salido. Es por lo que les digo que hizo el cambio. Ahí va a salir ahorita. 1308. 21 contrato. 1308. 7 por 3. 7 veces más. 700. Y eso que ya lo había buscado. Ahí va, ahí va. 1308. Llevamos 200 fichas ahorita. 200 fichas. Venga, venga, venga. Venga. 200 fichas. Ojalá tenga espacio en la memoria para grabar también todo el video. Total.
Y eso que me gané el parca ahorita en el evento. Si no tuviera que buscar tres, David. Tres. 1.008, llevo 300 fichas. 300 fichas, 6 contratos. Y eso que ya lo había buscado. Para que más o menos vayan sacando sus cuentas. Ahorita hizo el cambio de la ruleta. No sé si se dieron cuenta. Venga, 15 contratos más. Venga. No sé si voy a usar esas fichas para lo que salga primero. Si me sale Maeve, voy a buscar Maeve. Si me sale Neto, Neto. Pero no sé si las usamos todas. Bueno, si es que lo saco. No cantemos victoria. Ni uno de oro me ha salido. Esperemos me cayera una estrella azul. Ahorita no ha caído. Solo ha salido el casco, el de estrella celeste, la XP, la habilidad, este otro, Darwin creo que se llama. Pero ahí oro no me ha caído. Otra vez. Venga, venga. 1.308. Venga, 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 estrellita celeste. Bueno, por lo menos me está saliendo ese para buscar talentos. Hay quienes dicen que si ustedes salen del juego, atacan un fronterizo y luego entran. Dicen algunos que sacan un David con una ruleta. Dicen, a mí no me consta. 9 David. 9 contratos me faltan, que caiga 3 veces más. Mil trescientos ocho. Venga, 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 venga. Se nos están acabando las fichas. Bueno, pero 3 veces más. Venga, 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 venga. No nos enojamos que nos salga una estrellita celeste. 6 más. Venga, 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 venga. Cuando giran con oro la ruleta, es muy, muy, muy probable que saquen alguna estrella, por lo menos. Es como que el sistema capta que es con oro que están. Entonces como que hace que se emocionen para algunos meter oro y seguir sacando. Pero como les digo, yo con 20 pavos, es decir, con un tiro saqué 40 mil de oro y un neto. Ahí está en uno de los videos. Creo que ese video tardaba como 40 minutos porque yo me emocioné y en el grupo que estaba escribiendo.
aquí vamos a llegar a una ruleta para que apenas miren, porque una ruleta lo que da son 427 fichas y en modo difícil. Entonces, para que miren todo esto y guarden sus fichas. Venga, 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 venga. Uno más, venga. Es probable que sí saquemos los dos. Venga, 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 venga. Ahí hizo el cambio, no sé si se dieron cuenta. Y listo. Tenemos nuestros 12 David. Ahora vamos a ver si sacamos Maybe, Maybe. Ah, también tengo que sacar el otro que es para el complejo Velasco. Ah, ahí estaba un Butcher. Ahí estaba un Butcher, lo perdí. Este no, no me gusta tanto. Lo que pasa es que ya ahora que ya estoy a un nivel más alto, ya ahora sí que ya tengo mis 12 David, voy a condicionar más la finca. Es decir, ahora sí. Ay, 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 ay. Es decir, que ahora sí voy a. Ay, 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 ay. Bueno, venga. Es decir, que ahora sí ya puedo subir las defensas. Porque a un amigo le pasó que él solo subió defensa, 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 defensa. Y su base puede ser, pongámosle, que el nivel al apacho. Nivel 41, pero su ataque es como nivel 20, 25 contra él. Porque él solo se enfocó en subir su finca, bueno, lo que hacemos todos para que supuestamente no nos allanen. Pero ahorita, si ustedes me recuerdan que hay el cambio de cuentas, en la 65 tengo días que nadie allana y esa base está full de recursos. Ala, por lo menos una maeve que me salga. Venga, 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 venga. No quise Velasco porque me urge más defensa. Venga, 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 venga. Unas dos maeve que me salgan por lo menos. Oh, ahí es el cambio. Pacho, pacho, pacho. Bueno, que me saliera un pacho, no me enojo también, pero son 25 contratos. Y está por dos. Ala, venga, 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 venga. Ala. Esa maeve sí está anidado, me sale. Volvió a caer las balas. Bueno. No importa. De todos modos, todo esto es ganancia. ¡Hala! Venga, 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 Pacho. 23 minutos ya el video. ¡Y! ¿Cómo que me sale un Pacho? ¡Y! ¡Oh! Se pasó. ¡Guau! ¡Wow! Para lanza ya. No puede ser. Que me saliera una Maybe. Venga, 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 venga. Por lo menos tengo adelantado un pacho. Ya la próxima ruleta, si me sale pacho, pues lo busco. Como les digo, todo es dependiendo de qué perspectiva la ven, de qué lado ven las cosas. Siempre del lado positivo. Bueno, se fueron las 2000. 300 fichas, pero bueno, oro no tengo, pero por aquí tengo una maeve para que la miren cómo la tengo, cómo es posible este suceso. Acá estamos. Y acá están listos, David. Vamos a ver si logramos sacar a este para que. Allá está mi.
Entonces David ahora sí, entonces viene y dice, a la madre, tenía que guardarlo de un solo. Entonces le vamos a poner a esto David el paracaídas. Acá le ponemos el candadito, tenemos 1.400.000 para de una vez ver hasta dónde lo subimos de nivel. Tal vez nos sale algún talentito ahí. Tengo ala y le volví a dar al miedo. No tengo oro porque aceleré el campo de entrenamiento. Lo mismo que les digo, miren todos los recursos que tengo. Si yo quisiera subir algo, ahí están esos recursos. Por eso les digo que no se desesperen subiendo mucho la defensa. Ya hasta ahorita la subí. Como pueden ver, tengo los dos generadores. No ha defendido casi. Ni me han dejado oro como en las otras cuentas. Pero bueno. Entonces ahora sí. Dice 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Estamos listos para la guerra. Mamita linda. Ay, mamita, para no hacer más largo el video. Entonces, venga. El casco. Ahora sí vamos a mejorar esta cuenta. Y vamos para guerra. Bueno, hace poco jugué guerra. Ahorita ataqué un 40 y algo. Venga. Ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Vamos por un talento. Vamos a ponérselo. Vamos por otro talento. No, ese no nos sirve. Venga, ese no sirve. 8% de velocidad. Vamos a ver qué nos sale. RPG, ese sí no nos sirve. 4 saludos por ciento de fuego. A 8% de velocidad, no. Vamos a desecharlo. Ah, les dije. Un talento 3 de 5. Pero ¿qué vamos a hacer? Tenemos este que es velocidad. Vamos a ver si podemos subirlo un poco más de nivel. Y que, ay, mamita linda, que nos diera la opción de... Bueno, no importa, lo vamos a poner aquí. Ya vieron cómo se busca el talento. Ahora vamos a ponerle a este muchacho, si tenemos dados, vamos a ponerle propaganda mejorada, que son dos casillas rojas y una verde. Ahí está. Vamos a cambiar esta azul. Venga, necesitamos una roja. Venga, venga, venga. Venga, intentemos con esta. Venga. Eso, acá está. Entonces necesitamos dos casillas, una roja, una azul y la verde. Ahí estamos. Ya listos para la guerra. Ahí estamos. Quedó nuestro David con propaganda mejorada. Vamos por el otro David. Igual vamos a subirlo a nivel a ver hasta dónde llegamos. No les prometo vender más cosas porque, como les digo, he estado mejorando esta cuenta. Ahorita gané el reto del sicario, creo. Hasta ahí llegamos ya. Ahorita voy a limpiar el mapa. Entonces vamos a poner un talento. 4 y 1, 5, 8%. Daño misil. Se lo vamos a poner también. Claro que sí. Porque cuando estamos limpiando el mapa, este no nos sirve. 12% de RPG dice. Bueno, quiero ver si tengo para ponerle. Ah, sí tengo. Para ponerle otra sería propaganda mejorada. Otra propaganda mejorada. A las 30 minutos. Espero que por lo menos alguien vea este video.
es largo, pero vale la pena verlo. Si en el 13 se desbloqueó, Alan. A la madre. Venga, la misma jugada. Nos vamos con este. Y me quedé sin dados también. Me estaba vendiendo todo. Bueno, entonces vamos a dejar acá este video. Muy contento, ¿verdad? Que ya tenemos a la y aquí porque me falta uno. Ah, porque acá tengo 1, 2, 3, 4, 5. Acá 1, 2, 3, 4. 1, 3, ahí estamos. Bueno, muy contento porque ya tengo mi 12 David. Quiero ver cuántos contratos tengo de neto. Ahí tengo 3 contratos de parca que me han salido en la patrulla. 20 contratos. Bien. Voy a ir a la cuenta que les dije. Listo, ya seleccioné el correo. Tengo que limpiar el mapa porque voy en segundo lugar. Ahí está el progreso de esta, el progreso que quiero ir, nivel 65. Y saludo siempre a toda la gente que me ve de todos los países y de todos los lugares. Muchas gracias por el apoyo. Especiales saludos para las personas de Estados Unidos, Colombia, México, que son los lugares donde más me sale ahí en las estadísticas que ven mis videos. Muchas gracias a todos, gente. Ya gracias a Dios monetizamos. Ahí va suavecito lo del pago, pero ahí vamos, ahí vamos, ahí vamos. ¿Qué les iba a enseñar esta? Bueno, miren los recursos como está ahí. Miren cómo tengo el mapa. Igual tenemos los 12 David, es lo que yo les decía. Creo yo que no tengo fichas, tengo un poquito de oro ahí, pero vamos a gastar un poquito de oro. Le quiero cambiar el nickname a esta cuenta. Y tengo, les había dicho que me faltan, creo yo, 7 contratos. Ahí está, 7 contratos para sacar al netío. Entonces vamos a dejar hasta acá este video. Vamos a limpiar acá. Siempre limpio para tener lo que son las guerrillas. Porque ya en estos niveles ir sin guerrillas es una irresponsabilidad, hijuelita. No importa. Ya les vamos a mostrar para qué son los el clavado profundo. Ahí está. Vamos a dejar que hagan solo su trabajo. Les vamos a poner propaganda mejorada para que vean. Ahí estamos, ahí estamos. Venga, venga. Listo. Entonces vamos a dejar hasta acá el video. Muchas gracias y muy buenas noches a todos y a todas. Dios les bendiga grandemente. Hasta la próxima. Gracias.